Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Diablo 2. Lo estaréis viendo todo como mucho más escalado horizontalmente, ¿vale? Pero es que no lo puedo poner de otra forma porque con el cambio de las pantallas, ahora mismo si lo quiero poner en agrandarlo un poco, básicamente siempre me coge esta proporción de aspecto, ¿vale? No puedo hacer mucho al respecto porque es que si no me toca jugar en una pantalla así de pequeñita. Y evidentemente no me enteraría una mierda lo que está pasando y prefiero jugarlo un poco más grande. Así que disculpadme por el ensanche este que tiene, pero bueno, es un poco lo que me toca. La caravana está preparada, ahora podemos viajar al este hacia Lutgolain. Vale, pues venga, vamos al oeste. Al este, perdón. Me está rayando mucho lo del tema de que no hay... No están saliendo los vídeos, ¿os habéis dado cuenta? No sale ninguno de los vídeos de las cinemáticas estas entre pantalla Saludos, y pantalla. Caminante. Saludos, caminante. Soy Jerry. Señor de Lutgolain. Bueno, vamos a dejarlo que hable. Y te doy la bienvenida a mi bella ciudad portuaria. Me alegra saber que las caravanas pueden viajar de nuevo por el paso del oeste. Hemos estado sitiados durante un tiempo por un poder demoníaco que no puedo identificar. Extraño. Todo empezó cuando un oscuro nómada llegó en busca de la tumba de Tal Rasa. Nadie sabe exactamente dónde está enterrado Tal Rasa, guardián de Val, pero es evidente que su tumba se adentra en el desierto. Ahora mi gente murmura sobre muertos que se levantan de sus tumbas y horribles criaturas que acechan entre las dunas a la luz de la luna. Incluso yo he presenciado algunos fenómenos que no puedo explicar. He ordenado que el puerto se cierre y que los barcos mercantes amarren hasta que me asegure de que la ciudad está a salvo. Atma, la tabernera, tiene una misión importante para ti. Ve a verla inmediatamente. La encontrarás al otro lado de la ciudad. Bueno, debo regresar a Palacio. Lamentablemente no puedo invitarte. Las cosas están un poco liadas en este momento. Ok. Bueno, pues me gustaría verlo, el tema de ser lo de las cinemáticas. No sé por qué no salen. Ya os comenté lo del tema de que esta es una versión que la ponía a través del Battle.net, o sea, poniendo el código mío del CD, lo pillé a través de Battle.net, pero me extraña mucho que no estén las cinemáticas, o sea, no sé. Se supone que es como una versión hecha para, pues eso, para el Battle.net, pero no entiendo por qué no tenemos todo lo que nos gustaría en ese sentido. Pero bueno, esto con el segundo botón. Vale, perfecto. Que me tengo que acordar de algunas cosas porque hace como un par de semanitas que no jugamos a esto. ¿Un par de semanas? Sí, por lo menos un par de semanas. Vale, tenemos por aquí ya las cloacas de nivel 2, colinas áridas, bla, 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 torre de control. Así que vamos a bajar las cloacas. Si mal no recuerdo, bueno, tenemos esto, el telar del dolor este que estaba para venderlo, pero bueno, a lo mejor no lo equipamos y vamos a ver qué tal funcionamos con eso. Creo que por aquí detrás... A ver, el fix. Ah, tú habrás venido como los demás héroes a liberar a nuestra ciudad del mal. Bajo otras circunstancias, me sorprendería ver a alguien de los tuyos en la ciudad. Pero últimamente... Bueno, eso no importa. Fui un buen canalla en mis días. Dirigía un fiero grupo de bandidos y aterrorizábamos estas tierras. Ahora llevo una posada e intento evitar los problemas. Mis días de aventura se han quedado atrás. Era un hijo de la grandísima... Vale, vamos a ver, comerciar... Esto es que no lo quiero para nada, realmente. No lo quiero, lo vamos a vender. Porque es que no lo quiero para nada. Vale, a tomar por saco. Porque es que no lo voy a utilizar. Porque me conozco y sé que no lo voy a utilizar. Prefiero seguir con el cuerpo a cuerpo y el revientacabezas de este señor. En la ciudad no. Venga, vamos a correr por aquí un poco. Y vamos a buscar la entrada, que no me acuerdo dónde está. ¡Alto! Vale, tranquilo. A ver, cállate. ¡No puedes pasar! ¡Vale! Vaya vocecilla la han puesto a ese señor. Me acuerdo que por aquí arriba estaba la entrada a las cloacas. Lo que no me acuerdo es exactamente dónde estaba, pero sí que creo recordar que estaba por aquí. Mírala, efectivamente, aquí está la trampilla. Vamos a hablar con este señor. Graith, básicamente es el que tenía... Seguro que te preguntas cómo se las ha apañado esta ciudad para mantenerse a salvo con lo que está ocurriendo en el desierto. Bueno, puedo decirte que no se debe a lo que hacen los guardias de la ciudad. Por algún motivo están todos en el palacio. Jering nos contrató a mí y a mis mercenarios para que mantuviésemos las cosas tranquilas. No somos baratos, pero somos lo mejor que esta tierra baldía puede ofrecer.
Ok. Bueno, pues básicamente este es el... bueno, pues el mercader de mercenarios. Tenemos por aquí un nivel 14. Por 612. Vamos a llevárnoslo. ¿Por qué no? Vamos para adentro. Creo que esta gente, de todas formas, si mal no recuerdo en su momento, no me parecieron especialmente poderosos. O sea, me parecía que, bueno, pues eso, que mueren bastante fácil. Bastante más fácil de lo que me gustaría reconocer. Pero bueno, vamos a verlo. Vale, tenemos que sacar los esqueletos. Un segundito, para atrás. Joder, joder, joder. ¿Tú que me muero? ¿Qué? Bueno, ya se ha muerto el pavo este. ¿Pero qué me estás contando? A ver. Les quito prácticamente nada a estos señores. Bueno, pues bastante bien el comienzo de este gameplay. Empiezo muriéndome. A ver si puedo sacar al menos un esqueleto, pero vamos, que viendo lo que han durado los otros, tampoco te creas tú que... ¿sabéis? Vale, un esqueleto para mí. Otro esqueleto. Vamos a por el cadáver seco este. Por favor, dame pociones. Gracias. Bastón nudoso, poción de maná. Cuidado con la nube esa. Poción curativa. Vale. Necesito... Es que voy necesitando curarme. O sea, esto es muy fuerte. Vale, tres. Vamos para allá. Me he gastado 612 en un pavo que... me ha sido de todo menos útil. Joder. A ver, por favor. Señores, a este. Ahí. Buenas. Es que tres campeones nada más bajar aquí. Pues a ver si me entendéis, ¿sabes? A lo mejor se me ha atragantado un poco... A ver, un segundito. Acción curativa, bla, 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 bla. Venga, vamos a por ellos. ¡Hijos de puta! Alguien nos ha atacado por aquí. Mira, ahí estamos. Tenemos tres esqueletos y podíamos llevar cuatro, si mal no recuerdo. Así que, procede. Que pudiendo llevar un ejército de esqueletos, pues, sinceramente, no me apetece nada en absoluto estar jugando a la aventura. Tengo que acostumbrar que ahora sí hay que recoger el oro. Que esto no es la antorchica segunda parte. Que no era necesario. A ver, la maza esta. Y esto. Bastón nudoso del relámpago. Puede estar interesante. ¿Quién sabe? Vamos a recoger oro. Poción de la resistencia. Por aquí más cosas. Venga. Hay que tener cuidado con estos, porque cuando se mueren dejan la nubecilla esa. Y yo soy de los que me como normalmente todo ese tipo de ataques, porque me voy corriendo a por el siguiente, al que tengo que matar, y siempre la cago. Así que me gustaría ver la vida de los esqueletos, la verdad. ¿Para qué me vas a engañar? Venga, vamos por aquí con el control un poquito. Correteando, que se hice. Botas con daños. Buen objeto. Y vamos a tener que subir experiencia, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no me veo capacitado ni de lejos para enfrentarme a según qué cosas. Porque los esqueletos, a ver, pues los hemos puesto bastante reciotes, pero... pero a ver si me entendéis. Marotes. Que llevamos un buen ejército, pero ya visteis que contra Andariel... así tal cual. Eso fue lo que le... me tocó vivir con Andariel. Vale, eso sería el nivel 2 de las cloacas. Vamos a mirar un momentito aquí, que me apetece... me apetece mirar esta puerta a dónde lleva. Creo que es la salida por otro lado, porque hay como dos entradas a las cloacas. Esto está al otro lado de la ciudad. ¿Es posible? A Ludgolain. Ludgolain. Golain. ¿Golain? Lo dicen, pero siempre se me olvida. No sé si es Golain o Golain. Golain. Creo que es Golain, pero bueno, da igual.
nombre inventado de zona aleatoria. Y ya está. Venga, vamos a coger por aquí el oro. Y vamos a continuar por aquí. Mira, cositas. Nido de ratas. Pero a mí no. Aquí tiene que haber un transportador de esos. Así que a ver si lo encontramos. Ahora espérate que ya empezamos con los seres estos. Estos hacen pupa. Poneos delante de mí. Los asaltantes estos de la arena hacen pupilla, ¿eh? No, no es que sea una barbaridad de pupa, pero sí que se nota. Venga, angelitos. Ah, lo bueno que tiene esto es que llevamos por delante una comitiva de huesos bastante importante. Ya, no hemos dejado ni sacar el arma. Vale. Miramos por aquí. Aquí hay más gente. Quiero subir de nivel. Creo que es importantísimo subir de nivel en este sitio. ¿Cómo pueden ser tan subnormales los esqueletos que todas las veces pasan por encima del bicho ese? Cloacas. Bien. Ya tenemos el transportador. Porque aquí sí está bien traducido. No es un translocador. Translocador sería de location. Y no es el caso. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vamos a investigar bien todo el piso. Más que nada por subir de nivel, porque aquí nos vamos a poder encontrar en un momento dado con un boss. Y no tengo ganas, ¿sabéis? O sea, de irme derechito por un boss sin tener vida. Porque además ya veis que a mí me tupen. Joder, ¿tiene más vida que Andariel el pavo este o qué? No, tío. Y espérate que se me la lleva. Seguimos teniendo 4 esqueletos. Lo cual indica que esto va bien. Una poción al pecho. Por lo bien que lo hemos hecho. Y ya está. Muerto. Y otro muerto. Deberíamos de ponernos. Que siempre se me olvida lo del tema este. Y a partir de aquí, esto. Venga, perfecto. Recoge por aquí cosas. Poción curativa, por favor. Poción curativa, poción curativa, poción curativa, poción curativa. Y poción de maná. Why not? Venga, perfecto. Vamos. Nada más por aquí. Creo recordar que en su día, el bicho ese, la primera vez que lo jugué, me mató. Fíjate tú los recuerdos que te vienen. O sea, te acuerdas de los sitios en los que te han matado. No, pero es verdad. Hay algunos sitios. Ya tenemos miedo al fuego, así que vamos para adelante. Fuego no party. Venga. Cinturón ligero y flechas. No me interesa. Ya falta muy poquito para subir de nivel. No sé cuánto es el nivel en el que deberíamos de ir a la parte de, digamos, del boss y todo eso, ¿vale? Porque no sé exactamente en qué niveles está esto. Bueno, aquí está ya la bajada al siguiente nivel. Así que vamos a investigar antes de nada. Un poquito. Pero no sé cuál es el nivel exacto que hay que llevar para acabar con ese boss. Y bueno, boss, que creo recordar que hay un boss, ¿eh? No me hagáis mucho caso, que lo mismo juego no encontramos ningún boss. Pero creo recordar que sí, que en las cloacas había algo. No me acuerdo exactamente qué era, pero sí que creo recordar que había algo. Es posible que incluso cuando subamos un poco más de nivel y nos hagamos un poquito más powerful, a lo mejor incluso vayamos a matar varias veces a Andariel para ir lo más sobraetes posibles que podamos, para ir avanzando. Después tengo que estar llevando yo los golpes y tengo esqueletos para no llevarme yo golpes, ¿sabéis? Que sirven para algo. Esto de llevar un ejército. Venga, perfecto, hemos subido de nivel. Bien hecho. Vamos envenenados. ¿Qué me ha pasado? Amuletito. Venga, perfecto. Entonces, estadísticas. Vamos a seguir subiendo fuerza. Vamos a subir un poquito más la vitalidad. Un poquito la energía. Y casi que un poco la destreza también. Habilidades. Vamos a mirar por aquí.
Aumento de daños. Maldice a un grupo de enemigos aumentando el daño no mágico que reciben. Maldice a un grupo de monstruos y reduce el radio de visión. Resucitar un esqueleto mago. Esto, vamos a empezar ya con ello, porque los golems de arcilla y todo eso, aunque suena también muy bien, pero no me apetece todavía. Vamos a coger ahora, vamos a resucitar a uno de estos. Y llevo 5, la virgen. Que pensaba que se iba a intercambiar uno por otro. No, perfecto. Ahora llevamos también a un mago, ¿por qué no? Como llevamos incrementado el daño de los esqueletos y todo eso, pues esto ahora mismo pueden ser unos jajajaja. Espérate que estoy atacando a los míos, ¿sabéis? Ese es mi nivel. Venga, a limpiar. Creo que solamente puedo hacer un mago esqueleto. Creo. Ahora lo voy a mirar, porque como podamos llevar alguno más, a ver si me entendéis. Bueno, vamos directamente ya a la bajada al siguiente nivel, que está por aquí. Perfecto. Vale, me gustaría, antes de bajar, darme un segundito, ¿vale? Vamos a organizarnos un poco esto, porque lo primero de todo, que tengo aquí un amuleto que no he identificado. Va 10% de velocidad mayor. Y estos son 20 de puntuación de ataque y mitad de duración del congelamiento. Como no tengo hechizos como tal que esté lanzando continuamente, sino que realmente lo que tengo es simplemente... Es que me tengo que acordar del equipamiento que llevo. Este no cabe ahí, ¿no? Vale, ok. Vale, eso. Como no tengo un lanzamiento de hechizos como tal, sino que yo simplemente hago lo del tema ese de los esqueletos y ya no vuelvo a lanzar ningún otro hechizo, pues yo creo que de momento me voy a quedar así. A lo mejor en lugar del hacha me vendría mejor una maza, también, puede ser. Pero vamos a verlo, poco a poco. Venga, vamos a ver si encontramos enemigos. Que yo creo que nos los vamos a encontrar a todos de boca, ¿verdad? Especialmente. Cuidado que se nos ha quedado aquí un enemigo justo detrás. Ahí. Perfecto. Bien. Vamos a dejar a estos que se vayan encargando del resto. Vamos a tener que gastar un pergamino de los de la ciudad, eso, porque si no, al final se me... ¡Ay, qué gilipollas! Voy yo y me como esta mierda después de haber estado criticando a los esqueletos. Por comerse esas gilipolleces. Ley de Mood. Llego demasiado para atrás. Ahí vamos. Vale, no creo yo que con todo el ejército que llevamos nos vaya a resultar difícil hacer esta parte. No creo yo. Fíjate tú. Llamadme loco. Vamos a coger esta llave. No puedo llevar nada más. No puedo ni coger la llave. Perfecto. Se queda atacando desde tan lejos. No estoy apretando el shift, o sea. Hay veces que se queda ahí atacando desde la otra punta. Ahí sí, por ejemplo, sí he apretado el shift. Pero antes no lo tenía apretado. Buenas tardes. Soy el heraldo de la muerte. Ahí estamos. Perfecto. Pop, 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 pop. Buenas tardes. Bueno, y esto es un poco por los loles, el estar jugando esto del diablo. Básicamente porque me apetece. Me apetece jugar algún jueguecillo esto antiguo. Pero que sepáis que van a sacar el remaster del 1, si no lo han sacado ya, porque lo he estado mirando en la página de GOG. Que básicamente está ya puesto por ahí un remastered. Y realmente si es remastered y no es simplemente el 1 que se pueda jugar, compro la gema. Una gema maravillosa. Llevo demasiada carga. Manda una gema. Vale, vamos a aplicarnos una de estas, por ejemplo. Y nos llevamos el rubí, que me interesa bastante más. Voy a tener que ir a la city ya.
Pero ya de ya. Bueno, pues eso que digo, que en un momento dado el juego de Diablo ese, creo que es simplemente como han sacado también el Warcraft, el 1, el Orcs and Human. Y luego después han sacado una versión del Warcraft 2 con la opción de jugar en Battle.net, ¿vale? Es decir, con el online. Yo realmente online nunca he jugado los juegos de estrategia porque no me gusta. Básicamente, o sea, me gusta jugar a mi rollo tranquilamente, montar todo un puto arsenal de ejército y luego después ya irme a reventarle putas cabezas al enemigo. Entonces, no he sido nunca de jugar el competitivo, digamos, de online. Más que nada porque, además, en ese tipo de juegos, me acuerdo que... Espérate, dame un segundo y ahora os cuento, ¿vale? Parece que hay por aquí unas cuantas cosas que hacer. Que entre esqueletos. A ver, sácame por ejemplo a otro. Que no me puedo mover. Esqueleto por ahí. Esqueleto, vamos. Otro esqueleto. Necesito. Vale, pues ya estaría ese. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarnos a uno de estos. Y vamos a por él. Radamén, ven aquí. Que tienes nombre de comida, amigo. Este yo creo que fue el que me petó la otra vez. Hay bastante la posibilidad de que sea él, ¿verdad? Porque por cierto tiene un huevo de vida el colega. Vale, a ver, vamos a irnos un poco para atrás y sácame otro esqueleto de por aquí. Vamos a cargarnos a ese. Perfecto. Vamos a limpiar un poco, ¿vale? Mientras que mis colegas están ahí dando lo suyo. Ahí. Ojo. Yo. Esqueleto, otro esqueleto. Venga, vamos a ello, Radamen. Que vas a morir. Y ya estaría. Libro de habilidad. Pergamino orádrico. Qué de cosas, ¿no? Dame un segundo que ahora vengo. A ver, incluso. Hasta incluso. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tirar los guantes estos que no valen ni para cagar. ¿Vale? Nos vamos a coger. A ver. El libro de la habilidad. ¿Vale? Estudiamos el libro de la habilidad. Ahora, te coges de por aquí el pergamino orádrico. Esto creo que es objeto de misión, ¿verdad? Eso se queda ahí. Y ahora te vas a coger el yelmo este, me gustaría mirarlo. Vamos a tirar las botas estas que no valen tampoco ni para cagar. Yelmo. Not identified. Vale, 16 de defensa perfeccionada. Defensa 31, ojo, Defensa 31. Póntelo. Defensa 9. Esto también tiene defensa 9. Mitad de duración del congelamiento. Esto me da resistencia al veneno. Entre uno y otro me da un poco igual. No es que sea ninguno especialmente bueno. Vale, vamos a vender cosas. Aparte que nos acabamos de cargar ya a ese señor. ¡Atma! No he hablado contigo hasta ahora. Dicen que la venganza es amarga, pero la encuentro de mi gusto. Además de ofrecerte mi eterna gratitud, he comentado a los mercaderes lo que hiciste y están dispuestos a mostrar su agradecimiento ofreciendo sus servicios y mercancías a precios más bajos. Ah, Jerin tiene algo importante que decirte. Lo encontrarás frente al palacio. Pues procede. Vamos a hablar con Jerin porque creo que la siguiente parte ya es dentro del palacio. Vamos a mirar por aquí, a ver si podemos hacer algo del tema de las ventas y todo eso. Bah. No entiendo por qué la gente me sigue molestando. Grief parece tener este lugar bien cerrado, limpio y ordenado. No es que yo no pudiera hacer lo mismo. He demostrado mi valor en combate cientos de veces. No sé por qué me estás contando tu vida. Realmente solamente quiero vender cosas. O sea que... Drognan. El hombre droja. El drojas. Vale, vamos a ver, vamos a ir a hablar con Elzix.
Y vamos a venderle todo esto. Yo creo que la gente debe flipar que un pavo esté pasando por aquí por la ciudad rodeado de esqueletos, ¿no? Vamos a ver, vamos a comerciar. Vamos a vender todo esto. Esto es que... Es que no. Tomar por culo. Ya está. Vamos a esto también. Que hemos dicho que tampoco valía para nada. Eso tampoco. Perfecto. Pues ya está. Ya estamos un poco más organizados. Y el pergamino este no se puede meter ahí, ¿no? Ok. Perfecto. Y lo de búsqueda, bueno, pues ya nos ha salido esta primera, que sería búsqueda terminada del cubil de Radamén. Y ahora tenemos que ir a por el bastón Oradrico. Enseña el pergamino a Caín en Loot Golem. Y la habilidad esta que lo vamos a subir, vamos a, yo creo, a crear para tener dos esqueletos magos, ¿sabéis? Porque podríamos aumentarles el daño y todo ese tipo de cosas, pero llevar más ahora mismo me apetece. Simplemente por llenar la pantalla de mierda, no es por otra cosa. A ver, ¿dónde está Deckard Caín? Deckard Caín está aquí. ¿Dónde está Deckard Caín? Buenos días. Aquí. Ah, el pergamino Oradrico perdido. Qué gran cambio en los acontecimientos. Como el último superviviente de los Oradrin, solo yo entiendo su contenido. Leamos las runas orádricas que lleva. Los magos orádricos, tras encadenar a Baal dentro de Tal-Rassa, sellaron con magia su cámara funeraria al reino de los mortales. Crearon también varios bastones orádricos y les dieron un poder especial para abrir la puerta oculta de la cámara. Una hechicera arpía estuvo a punto de robar uno, tras lo cual los dividieron en dos partes, una vara de madera y una empuñadura de metal, y los escondieron en diferentes lugares para aumentar la protección. Los Horadrim previeron la situación actual y diseñaron lugares ocultos que se revelaran a héroes valerosos como tú. Reúne las dos partes del bastón orádrico, únelas en el cubo orádrico y podrás entrar en la cámara funeraria de Tal-Rassa. Esto es algo que me llama mucho la atención, porque dicen Horadrim, pero luego después cuando se refieren al cubo, hablan de Horadrico. O sea, Oradrico, normal, no Horadrico. Lo cual me llama poderosamente la atención porque entiendo que bueno, pues que el cubo debería ser cubo Oradrico y lo otro Horadrim, o bien que fueran las dos de la otra manera, ¿sabéis? O sea, que fueran Horadrims y cubo Horadrico. O sea, no sé. Simplemente por lógica, ¿sabéis? No tiene más historia. ¿Acabo de tirar el rubí al suelo o no? No, vale, ok. Venga, pues esto está. Ahora tenemos que ir a hablar con el otro señor que estaba aquí en la puerta del palacio. He oído hablar de tu valentía y tus grandes habilidades. Creo que puedo confiarte algo de lo que no sabía si hablar. Drognan y yo hemos llegado a la conclusión de que el misterioso nómada que pasó por aquí recientemente era el propio Diablo. Drognan cree que Diablo está buscando la tumba secreta del desierto, donde yace el gran mago Oradrico Tal-Rassa, que tiene prisionero a Baal. Debes encontrar a Diablo y poner fin a esta terrible maldición que ha caído sobre nuestra ciudad. Drognan es sabio, y sin duda podrá darte algún consejo para encontrar la tumba de Tal-Rassa. Tal vez tardes cierto tiempo en encontrarla. Espero que estés preparado cuando llegue el momento. Por supuesto. Vale, ¿me dejas ya pasar aquí o qué? Vale, ha salido ya la última de las 7 tumbas. ¿Y por aquí puedo pasar? ¿No? ¿No? ¿No me dejas? Vale, entonces, ¿cuál es la segunda misión que tenemos activa? Que sería esta. Busca el cubo en las salas de la muerte, bajo las colinas áridas. Busca la vara en el cubil de gusanos, bajo el oasis lejano. Busca el puño en el templo de la garra viperina. Vale, pues entonces básicamente vamos a tener que salir al desierto. Así que, let's go to the desert, básicamente. ¿Esto que hay aquí a la derecha qué es? Que aparece aquí... ¿Se puede salir por aquí? ¿Sí? Vale, estamos en el Erial Rocoso. Vamos a hablar un momentito con Drognan. O Drognan, o como lo llamen a este señor. Que sería He este. He oído que has sido tú quien ha enviado a Andariel de vuelta a las llamas del infierno. Muy correcto. Estoy apenas me costó. Impresionado. Lo hice a la primera. Esto no ha debido de ser fácil. Me llamo Drognan y sé que estás buscando. Deberías echar un vistazo a mi inventario de objetos. Madre mía, contrataron a dos personas para hacer las voces. Hola. De este juego. Son dos personas, todas las voces. Vale, tu inventario de objetos, la verdad que a ver si me entiendes.
Es un poco chusta. Ya van apareciendo los objetos engarzados y tal, lo cual está guay. Pero realmente es que de todo esto... Lanceto triunfante, uno de mana tras cada muerte, 50% de daño a los muertos vivientes. No es que me convenza especialmente lo que tiene este hombre. No sé. Vamos, que no me voy a hacer ni puto caso. Vámonos. A reventar putas cabezas, que es a lo que hemos venido. Me gustaría encontrar armas, eso sí. Vale, dame un segundo porque ahora puedo sacar otro mago. Y me apetece llevar más magos, ¿sabéis? Ahora llegamos a uno de veneno también. Bastante bien. ¿Por qué no? ¡Ah, los escarabajos estos! ¡Hijos de puta! Estos, en un momento dado, cuando mueren, e incluso mientras que están vivos, van soltando los rayos esos, algunos. Otros será solamente cuando morían. Y eso quita lo que no está escrito. Vale, vamos a avanzar simplemente un poquito por lo que es esta zona. Porque creo que al otro lo hemos matado bastante rápido. Y nos merecemos un poco más de vídeo. Porque el ramen ese ha muerto súper rápido. Ponzoña negro, espérate. Gracias. No llevamos tampoco un equipamiento de estos de los de volvernos loquísimos, Ha muerto un esqueleto. No, ha matado un esqueleto. Hola, ha matado un esqueleto. Qué difícil. Qué difícil es ahora mismo esto. Vamos a tirar por aquí. Vamos a ello. Lo malo que tiene esto es que te acostumbras en un momento dado a llevar los esqueletos. Y tu personaje se queda un poco cojo, ¿sabéis? O sea, o por lo menos a mí me da la sensación esa de que el personaje va bien, porque va bien. Pero yo sin los esqueletos no soy nadie. O sea, soy un mierda. Vale, podríamos ponernos lo del tema este, lo de el escudo de huesos. Diamante fragmentado, chaparote. ¿Veis? A mí me quitan mucha vida. A ver, no es que me quiten tampoco una barbaridad de vida. Bueno, ahora sí. Ahora sí que me he comido ahí un poco. Esperamos, que si no tuviera los esqueletos por ahí dando por saco. A ver, vamos a cerrar por aquí el mapa. Eso es. Vale, para ir investigando primero todos los bordecicos, que es por donde nos podemos encontrar las entradas a las tumbas y todo ese tipo de cosas. Algunas de ellas. Entonces, si vamos haciendo así, mejor. No importa, no me interesa. Cadáver de guardián, un poquito de dinero. Y un poquito de vida. Que lo voy a utilizar ahora, en cuanto termine con esto. Porque me han puto reventado para no perder la costumbre. Ay. De esta forma vamos cerrando todo lo que es el mapa para, bueno, pues para saber por dónde hemos pasado, por dónde no, etcétera, etcétera. Y no quiero ni acercarme, tío, se encarguen ellos. Porque les tengo mucho asco a los esqueletos esos. Bueno, a los esqueletos, a los escarabajos. Pues me da a mí que me han reventado a todo el equipo, ¿no? Es que cada vez que le das un golpecito a estos, empiezan a soltar mierda. Vale, ya tenemos a los cuatro esqueletos. Y ahora vamos a levantar a los dos magos. Vale, perfecto, ya está. Ya tenemos otra vez el equipo completo. El equipo. Vale, cogemos esto, esto y todo esto de aquí. Vale, sigamos. Las llaves, la verdad que no las estoy recogiendo. Porque ya tenía como 200.000. Ahora tengo un mago que lanza fuego y otro que lanza veneno. De verdad que odio a los escarabajos estos mucho. Pero mucho. ¿Eh?
sigo teniendo 4 y 2. Así que no va mal. Topan ahí a lo yolo, matando a los perborratas estos. Estos son los del cristal oscuro. No puedo llevar nada más. ¿Ya está? ¿Estamos hasta los tanques? Ya están pronto. Matarlos. O sea, darme la experiencia y ya está. Yo no... no quiero participar. ¿Qué pasa, pavo? Simplemente si vemos que muere alguno, pues lo resucitamos y ya está. Pero es que paso. Paso que se me está rompiendo hasta el arma. O sea, es que venía solo, ¿eh? Vale, por aquí hemos cerrado esto. Vamos a esto aquí. Es que luego después, me acuerdo de en su día cuando tuve que hacer las misiones de aquí, que te volvías como loquísimo con el tema de... por ejemplo, la resistencia al frío. Vale. En mitad de un desierto es normal que no tengas miedo al frío, ¿sabes? O sea, no sé. Me acuerdo que para investigar estos mapas y tal, al final acababa teniendo que recorrer todas las putas esquinitas estas, como lo estamos haciendo ahora, porque eran mapas súper, súper grandes. Si os ponéis, os ponéis. Y si no, no os pongáis. Esto va a generar un poco de vida y de resistencia, lo cual está bien. Qué daño ha hecho Link a los juegos, ¿eh? Vamos pateando todo lo que nos vamos encontrando. Por el lado izquierdo me falta todavía por investigar. Tremendo gameplay. Llevo un puto ejército y ya está, que se encargue. No puedo llevar nada más. Pues ¿qué llevas? Llevas algo interesante. Este me interesa más. Y... el chafarrote, a ver. 9 a 17. Hace más daño que esto, desde luego. 70 y, o sea, 67 de puntuación de ataque, 7 de daño de veneno durante 3 segundos y maná robado. Este es que ya va haciendo más daño, ¿sabéis? O sea... vamos a... joder, pero es que me da mucha pena. A ver. Durabilidad de 4.24, fuerza necesaria 32, tal. Es que realmente a nivel de daño global, con los 67 de puntuación de ataque, yo no sé si hago en un momento dado... o sea, tengo más probabilidad de golpear, ¿sabéis? Es un poco ahí donde tengo la duda. ¿Y esto qué? Mitad de duración de congelamiento. Pues no me interesa. Habrá que venderlo. Vale, vamos a investigar por aquí lo que me ha quedado. Que me ha quedado mapa por mirar por este lado. Vamos a pasar un poco los combates ahora de momento. Porque simplemente quiero investigar por aquí un poco el mapa. Para ver hasta dónde llega. Vale, aquí nos hemos dejado una bajada. Que esto sería la tumba pedregosa. Pues ese es un sitio al que hay que ir. Pero no va a ser ahora mismo, será en el próximo vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.